Contanos de qué se trata esta propuesta. Hola, ¿cómo estás? Saludo a todos. Surgió de una invitación del coordinador, profesor Raúl Díaz, del Mercado Concentrador, coordinador del Mercado Concentrador, y bueno, y todo su equipo, con su equipo estamos trabajando. Era para dar talleres y por el clima que estamos atravesando los misioneros y también por la situación económica, entonces se nos ocurrió hacer el tema de las sopas. Para incentivar más el consumo de las verduras estacionales y que son acá, se producen en Misiones, ¿no es cierto? O sea, para incentivar eso. Y las sopas, como son calentitas, son ricas, nutritivas y hacen muy bien, entonces por eso surgió el taller. Pero no es el tema de enseñar a hacer sopas, sino que van a estar la combinación de especies y de hierbas aromáticas para levantar nuestras defensas. Sobre todo esto, ¿no? Como farmacéutica me imagino, bueno, también identificar en los alimentos las vitaminas, los nutrientes y todo lo que aporta para llevar una vida más sana, saludable, bueno, y combatir desde la alimentación también a las enfermedades, ¿no? Exactamente, como a mí siempre me gustó cuidarme y cuidar la salud, o sea, mía, de mi familia, siempre estuve muy atrás de la buena alimentación y la nueva alimentación casera, o sea, trato de que no sea con etiquetas, o sea, de estar hecha en casa, porque en los nutrientes, en los alimentos están todos los nutrientes que son buenos para nuestra salud, ¿no es cierto? Entonces hace 4 años más o menos que yo vengo estudiando, me vengo capacitando sobre todo lo que sería la alimentación consciente. Entonces esto, como yo siempre digo, el farmacéutico no solo trabaja con medicamentos, sino trabaja con mejorar la calidad de vida. Claro. Y un medicamento es toda sustancia o preparado que tengan propiedades curativas o preventivas. Entonces, la salud tiene que comenzar en la cocina. O sea que va todo relacionado. Bueno, y contanos, me imagino, bueno, por esta época nosotros, por ahí los misioneros estamos más acostumbrados al calor, al clima cálido, llega el frío, vienen los resfríos, viene la gripe, por ahí un cierto malestar y bueno, se busca también esa comida reconfortante. Contanos, sabemos que nuestra chacra produce, bueno, zapallo, mandioca, más allá de la hoja verde en general, lo que más se utiliza, choclo, las propiedades y bueno, y por ahí algunos tips para la señora que está, que quiera ir a ampliar el sábado en el Mercado Concentrador sus conocimientos acerca del uso de la cáscara, por ahí en algunos alimentos, en algunas frutas, verduras, hortalizas, y la riqueza que tenemos, quizá, bueno, al alcance de la mano y por ahí no estamos sabiendo, ¿no? Primero hay que diferenciar bien cuáles son los productos estacionales. Entonces, de disfrutar y de comprar y sacarle todo el mejor provecho a los productos estacionales y producidos acá en Misiones, que la verdad que tenemos una gama de hermosos productos y una variedad impresionante. Entonces, lo que yo les sugiero es de ser organizados, fijarse bien en el momento de comprar qué es lo que se va a consumir durante la semana. El taller va a tener, por ejemplo, una dinámica del lavado correcto de las verduras, de las hortalizas, para que se puedan buenas aprovechar bien. Buenas prácticas de manipulación. Para que se puedan ser consumidos bien y que no se descompongan, ¿no es cierto? Y que nos hagan bien, porque si pasa lo otro, es que en vez de hacernos bien, nos van a hacer un mal. Entonces, disfrutar de los productos de la estación. Por ejemplo, un producto de invierno y que no estamos acostumbrados es el uso del nabo, que ayer me preguntaban, y en el Mercado Concentrador hay hermosos productos, hermosas frutas. Todo eso, ¿no? Saber que bueno, viene de la chacra, de un producto que si bien bueno, algunos sí tienen la distinción de ser orgánicos, tiene un cultivo diferente que no tiene quizá los productos químicos o lo que se hace en el mercado industrializado, ¿no? Un cultivo un poco más sano y más acorde a lo que es bueno nuestra tierra también, ¿no? Aprovechar eso. Claro, porque no hay que ser ningún chef para
cocinar muy bien, porque vos tenés que llegar a tu casa y tenés que cocinar, tenés que comer junto con tu familia, ¿no es cierto? Entonces, las sopas son económicas, son rápidas, uh-huh. Sí, tenés todo ordenado, todo limpio, los que van sin cáscara, los que están con cáscara, bien limpio, lo llegás y haces en 15 minutos una rica sopa. Y sin agregados de grasas hidrogenadas, sin mucha sal, le voy a dar unos tips para no consumir tanta sal. Bueno, y adelantamos algo que tiene que ver con próximos talleres, porque a la sopa le vamos a sumar jugos y vamos a poder incorporar todo lo que hace una buena alimentación, porque por ahí, bueno, se empieza por lo salado, pero también se puede acompañar con vitamina C, tenemos mucha producción cítrica en nuestra provincia, y la mezcla por ahí con otros, bueno, hasta hace un tiempo, bueno, el maracuyá empieza a aparecer y a mezclarse también por ahí con hortalizas, un jugo de naranja, con zanahoria, jengibre, aprovechando todo como para que sea realmente un alimento que fortalezca el sistema inmune de la persona. Esa es la idea. Este es el primer taller de una serie de talleres que van a venir. Esa es la idea, que siempre se consuman nuestros productos, que vos decís directamente de la chacra, de nuestros productores, y que sean estacionales. Esa es la idea. Y económicos. O sea que no van a ser ningún producto que no la puedan conseguir. Por eso yo le invito a todos los que están interesados que vayan el sábado a las 9 de la mañana, donde vamos a charlar, donde van a poder degustar sopas también, que le voy a dar un toque de gourmet, vamos a decirle, con unos toppings para que sea diferente, claro, una vueltita de rosca, y que tengan ganas de ir a pasear por el mercado y de salir con las bolsitas llenas de verduras. Entonces en el almuerzo pueden almorzar en familia, ¿por qué no? Como una rica sopa. Claro, creo, ¿no? Y organizar la semana, pues bueno, ir el sábado al mercado concentrador, ver lo que hay de estación, aprovechar las ofertas con muy buen precio también, que eso hay que decirlo. Bueno, están vigentes siempre ofertas muy, muy accesibles para el bolsillo, para paliar la crisis y sobre todo, bueno, paliar el frío, ¿no? Que se viene todavía. Y levantar las defensas para estar bien, para estar sanos, para estar radiante, para estar vital.